Hay que despertar la opinión pública mundial sobre la situación en Venezuela. Es verdad una amenaza de agresión por parte de soldados norteamericanos y mercenarios de la oposición. Frente a las amenazas del imperialismo, del agresor, hay que preparar al pueblo, organizar todo el pueblo en armas, un pueblo combatiente, un pueblo en uniforme, como lo hicieron en Vietnam. Lo que los vietnamitas pudimos hacer ayer, ya estamos seguros que lo harán así en Venezuela. Por eso, nuestro pueblo de Vietnam siempre seguimos al tanto la situación de Venezuela y apoyamos al pueblo de Venezuela en su lucha por la defensa del país. Somos hermanos en combate y hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos, venceremos, venceremos. ¿Ves? Gracias a los hermanos del Vietnam, mensaje del doctor Nguyen Viet Thao, presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Venezuela y vicedirector de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh.